¿Qué tal, banda? ¿Cómo están? Gracias por estar viendo este video. Gracias por estar suscrito y haber activado la campanita para ver el video. El día de hoy hemos viajado a Cartagena. Hemos llegado a este lugar que es muy hermoso, porque varios de ustedes por interno nos han dicho que acá ocurren cosas. Nos hemos conseguido el Castillo Ferreiro para poder venir a grabar con unos invitados, pero antes de ello quería contarles la historia de este lugar. Si puedo enfocarlo, camarita, para que le eche un vistacito. ¿Saben lo que es esto? Esta es la iglesia del diablo, apodada por los pobladores de acá. En 1890 empezó su construcción. Fue diseñada por el arquitecto italiano Ignacio Cremonecci, creo que es así el apellido. La iglesia fue fundada el 2 de febrero de 1900, ¿ya? Y esto lo hizo el arzobispo Mariano Casanova. Bueno, esta iglesia, eso era lo más específico. Esta iglesia, la historia de acá cuenta, es la historia de dos hermanas que eran súper pobres, eran bastante de recursos bajos, y hicieron un pacto con el diablo por su alma nuevamente. Las dos son compactos y ellas lograron obtener una gran fortuna. Al arrepentirse de haber entregado su alma al diablo, las hermanas fueron a hablar con un cura, y el cura les dijo que ese dinero profano, dinero que proviene del diablo, lo ocuparan construyendo una iglesia, la cual las hermanas accedieron y construyeron esta iglesia. Al transcurrir el tiempo, el diablo se dio cuenta de que las hermanas habían ocupado el dinero para construir esta iglesia. Por ende, vino el diablo presencialmente a buscar a las hermanas que estaban escondidas dentro de esta iglesia. Arrancando el techo, maldijo la iglesia, que nunca más iba a poder tener un techo. Por ende, la iglesia queda maldita, y convirtiendo a las hermanas en lechuzas, a las dos hermanas. Entonces la historia cuenta que las hermanas aún están acá, convertidas en lechuzas, y están destinadas a rondar la cercanía por la eternidad. Y la iglesia la han intentado restaurar, la han comprado, y nunca han podido colocarle el techo, porque cuando están construyendo el techo ocurre alguna desgracia, se quema, desaparece, se viene abajo, con súper buena estructura. Entonces, esta iglesia tiene una historia muy aterradora que cuentan los locatarios de acá, por lo cual nosotros no tenemos la certeza que sea cierto, pero si pueden ver, la iglesia está cerrada. Si pueden ver, la iglesia está completamente cerrada. ¿Y por qué? Porque la municipalidad decidió cerrarla porque ocurren muchas cosas acá adentro. Vuelvo a repetir, la gente no ha dicho esto. Adentro hay un Cristo que para el incendio se quemó todo menos el Cristo. Entonces, ya habiendo escuchado esta historia y habiendo visto esta hermosa estructura, que yo veo que es como un estilo medio como gótico, ¿cierto? Sí, como estilo gótico así antiguo. Nos despedimos ya de este lugar. Ahora van a apreciar la próxima locación y nuestros próximos invitados. Muy buenas noches, esto es Apocalipsis Paranormal. Nos encontramos en el Castillo Ferreira, que fue fundado en 1920, fue terminado la construcción. Los pobladores de acá cuentan que logran ver a los antiguos moradores, a ver, los cuidadores que habían aquí, los dueños. Entonces nosotros venimos a corroborar eso
Y para esta ocasión tenemos invitados especiales para que ustedes los puedan ver. Nuestro primer invitado es Cote. Acércate, Cote. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Ella es una influencer y que viene acompañando esta oportunidad para ver qué sucede. Para vivir una experiencia paranormal y ver qué tan tenebroso es el Castillo Ferreiro, porque nadie entra aquí. Nuestro siguiente invitado es un streamer, un youtuber, que su nombre es Caos, así que muchas gracias por estar acá. Un placer. La verdad, vengo muy emocionado, con muchas ganas, porque estuve viendo harto los episodios y como que me sorprendió la invitación y dije, ya, vamos nomás con todo. Me gusta el tema paranormal, así que vengo muy emocionado, hermano. Sí, gracias por invitación. Qué bueno. Eso es bueno, que vengan con predisposición a que pueda ocurrir algo. Nuestro siguiente invitado, bueno, ustedes ya lo conocen, ya he venido otros capítulos, es mi sangre. ¿Dónde está mi sangrecita? Sangrecita, ¿cómo está mi sangre? Ya no somos más sangre los dos. No, llegué muy tarde, está enojado conmigo, pero no importa. Tranquila. Oiga, pero ¿cómo? Diga mi nombre, ¿usted sabe cuál es mi nombre artístico, supuestamente? Joan Melody. Eso. Ese es él. Estamos aquí. Vengo con todo mi angelito, el cangri. Así que... Con la protección de ella. Sí. Obviamente con Diosito, así que... Con respeto. Obviamente, siempre con respeto. Se vienen buenos invitados, así que vengo con otra sin lente para que me conozcan al sangre sin lente, porque puedo hacer tres versiones sangre. No, mentira, todo bien, así que eso, a darle colores de nuevo. Sí, y el último. Mi sangre. Mi sangrecita. Un besito. El último invitado de día es un cantante que también ha venido antes con nosotros y que no se quiso perder esta oportunidad. Él es JB The Voice, que va también a participar hoy con nosotros. ¿Qué pasa, mi sangrecita, Jamie? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Bueno, preparado como siempre, tranquilo, en paz, y a dar un nuevo recorrido, pues, en un lugar nuevo donde se esconden hartas sorpresas, por lo que tengo presente, por lo que han hablado los chiquillos, así que esperen una aventura de verdad que va a estar buena, creo. Es lo que más creo. Sin nada más que decir, esto es Apocalipsis Paranormal y vamos a ver qué ocurre. Oye, JB, te voy, ¿cómo va, hermano? Mira, como abusa. Mira, JB. Aquí no hay miedo. Oye, JB, está igual que Pelado Foca. Oye, está igual que Pelado Foca, cálmate, ¿no? Te aparece un simio y ahí yo no te voy a cuidar. Un simio. Mira, hay un pájaro muerto. Ahí está el pájaro muerto. Ahí lo van a pisar. Oh, ¿verdad? Oh, chocó. Ay, JB The Voice. JB The Voice, somos sangre. Oh, qué guala selva. Oye, hermano, ¿cómo era el tema? ¿Cómo era el tema? ¿Era casa abandonada o casa embrujada? Casa embrujada, pues, weón. ¿Pero por qué me dijiste que era, por qué me dijiste que era una casa abandonada y no embrujada? Porque abandonada y embrujada, pues, mi sangre, usted sabe. No, pero qué bueno. Siempre nos hemos engañado, si no nos viene, pues, mi sangrecito, usted sabe. Oye, es que igual es un lugar inhóspito donde no entran los humanos. Hermano, pero es que no, en serio, para con esas cosas, hermano, porque jugáis igual, por mano. Con los sentimientos. ¿Cómo quieres terminar que termine muerto? No, dime, ¿qué más quieres? No, la sangre, no toma mi sangre. Oye, pero hermano, mira. Mira para arriba, mira, hermano, cómo está. ¿Y vos crees que vaya a subir al tercer piso? Piense en el detalle de la cerámica. ¿Qué? ¿Qué piensan que es? ¿Qué simboliza esa estrella? Esa grama. Como la estrella de los perros. Oye, ya, no pedimos permiso. Mira, vamos a hacer el ritual para permitir que a las entidades se puedan comunicar con nosotros, pero lo cerramos. Sí, sí, para eso. Nos venimos, llegamos y nos vamos sin nada. ¿Y la tierra da lo mismo ahora de los zapatos? Pero es que nos vamos aterrados. Nos venimos, llegamos y nos vamos. Ahora ya, chicos, los vamos a dejar un poquitito porque vamos a hacer el ritual y después continuamos. Ya. Cuando venga, me lo muevo. Ángel, podéis poner el mando. Pero yo me la muevo allá. Te lo juro, hermano. ¿Estás grabando o no? Ángel, ¿estás grabando? Hermano, del fondo sí. Hay como dos puertas para allá. Ya ven. Ya, pero no pongan tanta luz porque no se dejan ver. No, si no hay nada aquí. Te lo juro, hermano. La verdad. Compañero, aquí no hay nada, sangre. ¿Puedes decir? No hay nada, si aquí fue como una guerra aquí.
Grito como una guerra, hermano, aquí quedó esto. ¿Cuál es la historia de esta casa? ¿Cuál es la historia de esta casa, compañero? Este castillo era de los Ferreira. ¿Quiénes son los Ferreira? Los Ferreiro. ¿Ya? Los Ferreiro, perdón. Ya, pues los Ferreiro lo mandaron a construir y esta tiene una infraestructura que es estilo gótica de esa época. Y esta, pero imagínense toda la gente que pasó por aquí de 1900. Oye, hermano, pero la media estructura, weón. Por eso te digo, y esto, weón, nosotros estamos abajo. Weón, la en el sótano, weón, en el subterráneo. Mira esa arquitectura. Mira. Hermano, esto es como un castillo. Hermano, pero. Humilde, era humilde, bien humilde en esos tiempos. No, hermano, paranormal, para que todos lo sigan a los muchachos, se están robando la película con las locaciones, compadre. Aquí ve bien los titanes, pues, hermano. Sigamos. Sí, sí, bueno, no me llegará. Por eso te digo, voy a. Te cambié una polleta aquí, hermano. Un peletín. Vamos con thriller y todo. No sentí nada. No sentí nada. No, si no es tanto, pero ya sentí. Oye, mira, ¿sabes qué? Como que no miedo. ¿Cachai? No como cuando estábamos en el. No, claro, pero sí. Oye, aquí, mira, fíjate, mira. Fíjate, ahí esa planta está creciendo y se nota que aquí hay sequía, pues, si no sí. Tiene por dónde caer humedad. Yo acepto fuego. La naturaleza es sabia. Todo más. Mira, una carcasa de un cerro. Yo te ayudo aquí, hermano. Vamos, hermano. Vamos. La plaza, güey. Hay que ser real, ¿no? Real hasta la muerte de este cabrón. Ya, Ángelo, vamos. Vamos. Hay que buscarse. Hermano, yo estoy. Estás tan mal, ¿no? No es fácil llegar aquí. La silla igual son como símbolos de cosas. ¿Qué cosa? Sí, mira, bueno. Acércate, Angelo, ya la veo. Sí, eso es lo que yo digo. Se ve muy alto, hermano. Sí, alto, sí, bueno. Sí, es el subterráneo. Ese es el subterráneo. Nosotros estamos en el primer piso. Y está el subterráneo. Es como una casa, como que estoy en el lo más alto. Pero todavía no, pues queda para arriba. ¿Por eso? Va. Ya sale. Ya. Vaya el camino, está medio malo, sí, salgo, ¿eh? De para acá no hay nada, vamos, para allá. No, ¿cómo que no hay nada? ¿Qué hay? Oiga, mi sal, ¿pasó usted? Vaya hasta el tercer piso. ¿Usted pasó allá, mi sal? ¿Cómo el tercer piso? Sí, pues, mira, oiga, mi sal. No, pero vaya, da una, porque... Anda explicando cuál fue el lugar. Sí, pues, lo que pasa es que el lugar... ¿Te creo? Sí. Ya, lo último que fue este lugar fue un asilo anciano. ¿Acá? Sí, lo último, todos se murieron mucho. Oh, hermano, espérate. No, espérate. Pero hermano, pues si vos me dijiste que era una casa abandonada, una casa mojada. ¿Están bien, chiquilla? ¿Chiquillas están bien? No gritímelo. No podía gritar. Ah, está bien. Pero por ahí se puede subir igual, ¿o no? Sí. No sé. No. Hay que subir de a poco, mira. Ya vayan de a poco, Sube para allá. Da uno.
Tenéis que... Ahí está todo abierto, hermano. Sí. Santiago, cuidado, cuidado de ella. Mira lo que hay ahí, JV The Voice. Una paloma, ¿vos quieres una palomita? ¿Aquí? ¿No te puedes fumar aquí? Ah, no, no. Oh, brígido. Hermana, ahí está súper brígido, de verdad. ¿Cómo que te malea? Sí, no, está muy brígido, güey. Bueno. Sobre todo esa parte de ahí. Vos te dije que como esto en algún tiempo fue una residencial, antiguamente, sí. Y esto era lo que queda de sangre. Sangre. Oye, chico, ella, Cote, aparte de ser influencer, está tirando para arriba su carrera de cantante y también es manager, por si así que no la miren a huevo. Miren esto, mírate esto, Ángelo. Aquí, ¿cuántos años tendrá este camarote? Pues que tenga más de 100 años. Pues que tenga hasta más de 100 años. Mira el baño, mira este baño de acá. Oh, está brígido aquí, hermano, está bacán la vista, hermano. Puta, cabro, bacán igual, hermano, porque... Ah, ¿qué pasa, hermano mío? Oh, ¿qué? Hermano, pero dime, ¿estás igual que el pelado foca? ¿Tú eres el guía turístico? Mira, aquí... No, pero es que me da miedo esa taza, po. Hermano, vamos a ver. ¿Sentí algo? Vamos a ver. Como que el JV le gusta, hermano, así como no sé. Igual tiene, igual es como energía, hermano. Sí. ¿Sentimos? Sí, no, sí, no, que se siente. Oh, hermano, energía, eso es como energía. Que murió un pescador, no sé, ahí, hermano, como una taza abandonada. ¿Sabes qué? Me traen como recuerdo a una hogar, hermano. Pero son recuerdos buenos o recuerdos mal. Bueno. No, por la rayada, hermano, mira, yo prefiero decírtelo en tu cara, compañero, pero por la rayada y sentí energía sí, en no. Todos lados. ¿Sí o no? ¿Y sangre? Ya, ¿pero crees que seamos sangre los dos? Sí, con sangre. ¿Me seguís en Instagram? Por si acaso. Te seguí desde como 4 años atrás y no me seguiste. Me estáis pillando sangre. ¿Tú me pillaste vivo? Pero ¿qué, hermano? Si yo quisiera hacer, yo quería estar contigo ahora. O sea, ¿me vaya a obligar a que yo te siga? No, mi sangre. O sea, ¿tú sigues una persona porque por interés o...? Dime vos. No, que no me interesa la fama de mi sangre. Entonces, ¿por qué me dice eso mi sangre? Porque usted dice eso y yo lo había seguido solamente. Pero yo no lo vi. Ya, ¿pero crees que sea la sangre o no? Mi sangre. Somos sangre. ¿Cuál es el problema? ¿Mi sangre? ¿Vale? Sí, mi niño. ¿Vas a seguir en Instagram? Sí, mamá. ¿Cuál es el problema? Ya, mi sangre. Uy. Pero mi pregunta aquí es la gente... ¿Qué habrá sido esta pieza? Pero mira, esta tiene nombre. A ver. Mira, graba esto. Alicia. Mira. El caos no todo esto, ¿qué dice? Mira, ahí yo logro lucir. Alicia, no sé qué. Alicia, Ana. Leo. Mira, hay un número, 311, 3, algo así. 3 cuartos. Ah, mira, pues ahí hay más, ¿no? Hermano, que habrá sido gente que vivió aquí. Habrá sido gente que vivió aquí, ¿de sí? Pero es que aquí no vivió gente, o sea, tipo, sí. Era un asilo anciano, ¿no? Sí, pues, lo último que fue un asilo anciano. ¿Y acá? ¿Hace cuánto años estás hablando tú que fue un asilo anciano? Pablo Ruiz. ¿Hace cuánto estás hablando tú que fue? Porque está todo sucio, todo sí, el tiempo. Sí, pero años atrás, pues años, pero yo te nombro. Oye, pero ya está escrito. Mira, está en inglés. Night. And the night. En la noche. En la noche. Esto es como que están diciendo algo, fuera, weón. Led. Pablo Ruiz. Oye. Es una fecha esta, 25 del 8 del 93. Hermano, ¿viste? A ver. Del 93, cuando prácticamente. Yo ya llevaba un año nací. Hermano, yo llevaba un año. ¿Qué año naciste tú, hermano? Yo nací. No, yo también sangre. ¿Y en qué mes? Agosto. Yo en diciembre sangre. Soy mayor, respeto a los mayores. ¿Y el año 92? ¿Hay otra fecha, ¿no?
Hola, me vale por esto. Sí, bueno, ¿y lo inglés que decía tonight? Tonight. Andrés Víctor. Aquí hubo mucha gente, pues, hermano. Aquí venía. Mira, y hay otra fecha, el 99, hermano. El 99. Andrés y como con tiza. Andrés y Víctor. TR. No, 1998. Mira, hay otro que dice el 93. Aquí vinieron a escribir, seguramente antes esto estaba abierto y se verían. Yo creo que entraban a Polonia. Igual como. Puede ser, pues. Dejaban su pacto acá. Dejaban su pacto. ¿Cuándo fue el cuento? Claro, una cosa. Dejaban su pacto acá, señor. Su pololeo, porque justo ya hay un colchón y un camarote. Lo que queda del colchón, ¿cierto? Lo que queda lo hicieron Pedro. Tiene que estar con cuidado. ¿Pero qué habrá sido? ¿Vale a caer esa hora? Puede haber sido una sala de estar chiquilla, para al lado del nombre de dos pacientes. Hay el nombre de dos pacientes y plano al lado. ¿Onda acá? Sí. ¿Ahí? ¿Cómo así, Sandy? Ay, pero. Vamos. Oh, sí, mira, esto nosotros se nos había pasado delante porque no entramos hasta acá. Oh, pero como tiembla así. Oh, es que no podemos ver mucho acá porque ¿qué es eso, no? No, la cosa está corriendo. No puede haber mucha cosa. Sí, está muy endeble. Ya, Jimmy, no calles que nos vamos a caer. Hermano, está temblando, compañero. No, fuera, bueno, está temblando. Está temblando, hermano. Ya, cabrón, bajemos. No, si no está temblando. No, está temblando, ¿verdad? Espérate. A ver. Hermano, está temblando brígido. Hermano, está temblando, compañero. Sí, no, tembló brígido, ¿verdad? Cuidado que la escalera tiene riesgo de romperse. Dale, dale, tranquilo, está temblando. No, pero vamos al segundo piso. ¿Pero alguien le llegó la alerta de tsunami alguna vez? No, hermano, que se estaba moviendo brígido la esta, hermano. No estoy bromeando, compañero. No, si no está temblando, era donde andábamos mucho, hermanito. Es que somos muchos. Entremos de uno entonces, po. Vamos a no, pero vamos ahora al segundo piso. Vamos al segundo piso. No, pero en esta. No. Cabo, cámara, sigue a caos. Y ve que encuentro en eso. Mira, yo no tengo el vidrio. Tú eres la media vista para allá. Sí, la veo. No veo cómo se ve. Sí. Mira, de aquí se puede ver mejor el derrumbe. No sé si lo mostraste delante, pero hubo un derrumbe, como que la mitad de la casa se cayó acá. Sí. Por el terremoto. Pero no siento como nada. ¿No sentí algo tú? No se siente aquí nada. Aquí no se siente nada, ¿verdad? Es que igual, como nos ha pasado otra vez, andamos harto. Yo creo que entrando solo va a ser diferente. ¿Entré solo? Yo. Ya. Oye, ¿tú qué? Aquí está todo bastante limpio. Hay un olor a papodrío de pichirro. Vamos a llegar volados, piche, para. Ya, mamá, ahora. Mira, pon todas las luces. No, pero la verdad, apaga las luces. Mira, entra aquí. Entra aquí. Fran. A ver, se mueve el piso. ¿Ya está grabando, hermano? Oh, esta pieza está como de Cypress Hill. ¿Tenéis la vela? Sí. Ahí. ¿Tenéis la vela? ¿La vela? ¿La vela? ¿Tenéis la vela? Pase usted nomás. ¿Puedo entrar un poquito más? Avancen un poco. Sí, pasen nomás. No, 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 no
fue a la carretilla, no sé qué hacía. Ya mi sangre. Mi sangre, ¿estás seguro de lo que está haciendo mi sangre? Algo se te cayó, ¿no? No, no, que sea. ¿Y si esperamos a las 3 a.m.? No, no, dale color. No. Faltan 10 minutos, hermano. Estamos bien, vamos. Ah, pero veamos si después abajo hacemos otra psicofonía. Sí, sí, sí. Di la hora, mira, actualmente son las. ¿Lo crees? Las 2.50. Las 2.50, faltan 10 minutos para las 3 a.m. y se abren los portales, mi sangre. No, si está bien mi sangre, pero igual mi sangre, son las 3 mi sangre. Mira, 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 quiero que vean, la vela casi ni se mueve, o sea que no hay viento. No. Mira, la única que hay es una ventana, pero está cerrada. Está toda tapia, está tapia. No, hermano, pero esta pieza está de esa explosión como el juego, weón. Sí. Silent Hill, sí. Silent Hill, weón. Mira, lo que vamos a hacer ahora, vamos a intentar contactarnos con alguna entidad que hay acá. Hey, Avery, este es tu momento, mi sangre. Lo quiero todo de ti, mi sangre. Abrázame nomás. Al toque, hermano. ¿Hay alguna entidad acá? ¿Hay alguna entidad acá con nosotros? Permiso. Sí, dijo que sí, pues. ¿Hay alguna entidad con nosotros acá? Permiso. Diga el nombre de alguno de nosotros, por favor. Fíjate, le vamos a hacer preguntas claves para ver si responde. ¿Puedes decirnos cuántos somos? Sangre. Hermano, escucha que dijo Melody. Sangre, dijo sangre. No, espérate. Melody. La persona que está aquí, ¿el demonio? ¿O un ente? ¿Ente dijo, no? Ente. Hizo Camilo, mira, bueno, que alguien del grupo te pase un objeto. Cualquiera, para que vean que nos toca. Ahí ven. Ya, espérate, no digáis nada. No digáis nada. ¿No digan qué? ¿Puedes decirme lo que tiene Joan en la mano? Uy, hermano, mira, se está moviendo solo. ¿Qué tiene Joan en la mano? Llavero. Dijo llavero. Dijo llavero. No, pero no escuchaste. ¿Puedes repetir? ¿Qué tengo en la mano? Repite, por favor. ¿Puedes repetir qué tiene Melody en la mano? Llaves. Niño. Le voy a... ¿Qué fue eso? No, señor. Espérate. ¿Puedes nombrar a alguien de nosotros? Señor, sí. ¿Puedes nombrar a alguien? Es preguntarle. Caos. Dijo, no, no, no. ¿Eres la abuelita del tercer piso? ¿Eres la cuidadora? Saquemos la vela y pónganla en medio para que se puedan ver todos los rostros. Yo desde un inicio dije eso, pero no sé por qué lo dije, hermano. ¿Lo puedo tomar? A ver. Locura. Ahí sí se ve mucho. ¿Te molesta nuestra presencia? Permiso, ¿te molesta nuestra presencia? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Qué dijo? No, después lo vamos a traducir bien. No, no, pero dijo algo, pero...
no responderé una cosa así. Ah, sí, por ahí va. ¿Eres la guardia? No, pero calma, espérate. Dijo que no responderá, pero que no haga una señal. Mira la vela, hermano. Espérate, déjame preguntar. Disculpa, espera, disculpa, ¿te molesta la presencia de JV? Marco, te pregúntale tú. ¿Sientes que te estamos faltando el respeto al ingresar acá? Espérate, lo voy a limpiar un poco. No quiero decir nada, pero me acaban de tocar la mano. ¿Qué? ¿Te tocaron la mano? ¿En serio? Al lado tuyo aquí. Oye, pero ¿por qué si lo pausaste sigue hablando? No, pues no lo pausé, le quité el sonido. Mira, pregunta. Espérate, ¿no déjame preguntar algo yo? Jaya. ¿Te puedes mostrar ante nosotros? ¿Puedes demostrarnos que estás aquí? Manifiéstate ante nosotros. Ya chocó, mi sangre. Pregunta si puede mencionar alguno de nosotros. ¿Pueden mencionar alguno de los presentes? Manifiéstate. No. ¿Puedes No, porque se lo vas al caos. Acabo de preguntar, pero vamos a bajar un poco la frecuencia. Voy a colocar el auto. Es que, como que en un momento era menos lo que... Demuéstranos si te molesta nuestra presencia. No lo responderé. Danos una señal si nuestra presencia te molesta. Pregúntale de qué color es tu ojo. Mira, claramente es una mujer. ¿De qué color es el gorro de él? ¿De qué color es mi gorro? Pregúntale. ¿Qué dijo? Dijo algo, pero no casi. ¿De qué color es mi gorro? ¿Sangre? Dijo sangre. Te amo. ¿Qué pasa a mi sangre? ¿Qué pasa a mi sangre? ¿Estamos bendecidos o no estamos bendecidos, sangre? Sí, vos, claro. Sangre, ¿vamos a triunfar o no vamos a triunfar, sangre? Obvio. Espérate. No es una persona humana. Ver, sangre. No, porque... Sangre. Espérate, no digas más porque no. Te está diciendo lo que tú querías escuchar nomás, exacto, hermano. Exacto, acuérdate que él está interactuando contigo. Espérate. ¿Cómo es, hermano? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Qué sientes por Melody? No, pero espérate, deja que responda. No, pero espera. ¿Quieres que nos vayamos? No, dijo. ¿Quieres que te dejemos solo con Melody? Espérame. No, pero es que... No, mira, espérame. ¿Me puedes decir tu nombre? Dime tu nombre. Gladys. Dime tu nombre. Gladys Nitro. Sé que nos están mintiendo, dime tu nombre. No. En el nombre de Jesús, dime tu nombre. ¿Quién eres tú? Sí, me alejo. Es que, hermana, te puedo jurar que Gladys lo escuché arriba. O sea, lo leí arriba. Dime tu nombre. Dime tu nombre en el nombre de Jesús. Dime tu nombre real. Cállate. No, es una buena. Por eso te digo, se está haciendo el loco. Te lo dije. Dime tu nombre en el nombre de Jesús. Ahora. No. Marcela. Ay. Empezó a entrar un viento helado. Sí. Hoy anda alguien de una sombra ahí, se pasó. Hermano, de una sombra ahí, una sombra. De verdad. Tranquilo, espérate. Lo primero no es. Espérate. Si quieren que se me soltara.
no quiere decir su nombre, él está jugando con nosotros. Tercero, ahora voy a tener que ejemplo como... Mira, la verdad es que si es un demonio, obviamente tú tienes que irte de aquí porque ya te respondió. No, no voy a llegar a ir. Déjame, mira, él no ha respondido nada, no quiere decir su nombre. Solamente pero... te respondió con lo que tú querías escuchar. Crux Santi Patrix Benedicti. Benedicti. Non trago sin mi lux. Dime tu nombre. Dime tu nombre. Ya déjense. Ya viene. Me acusaron. Vienen. Todos. Ya vienen. No, porque sabe que lo han hecho. ¿Quiénes vienen? Uy, se escuchan unos pasos, hermano. Sí. A ver, sí. Cállense. Con rayotas. Se siente. No, se siente. Sí, se siente, sí, lo sentí. Son los mismos pasos no que escuchan delante. Dime tu nombre. Espérate, dile si hay en el tercer piso. Te juro que siento corriente. Estar con nosotros. Mira la vela. Siento corriente de viento. ¿Hay alguien en el tercer piso? Llegó. Algo se pasea ahí. Algo se pasea ahí. Te lo juro por Dios. Algo se pasea ahí. Algo pasa de ahí para allá. No, pero lo cruzaríamos si no está. ¿Hay alguien en el tercer piso? Ya, chocó. Mi nombre es Patrick. Oh. Dime tu nombre. Mira. Pobre Jesús. Apáganos la vela. ¿Estás aquí? Apáganos la vela si estás acá. Apáganos la vela si estás acá. En el nombre de Jesús. Vela, dijo. Apaga la vela si estás acá. Cállate. Apaga la vela si estás acá en el nombre de Jesús. ¿Cómo se mueve la vela, conche tu madre? ¿Te vas a ir? Sí, nos vamos ahora. Apaga la vela. Vamos a ir ahora. Apaga la vela. Última vez, por la santa sangre de nuestro Señor Jesús, dime la verdad, ¿eres espíritu o demonio? ¿Eres espíritu o demonio? Demonio. No, no respondió, no respondió nada. Tiene que ser bien. ¿Quieres hacerle daño a alguien? A todos. No, espérense. Va, yo lo estoy escuchando claro acá. Sí. Dijo, a todos. ¿Por qué quieres hacernos daño si no te hemos hecho nada? ¿Por qué quieres hacernos daño? ¿Te molesta nuestra presencia? Sangre. ¿Sangre? Que váyanse. Dijo, váyanse. Sí. Puedes pararte al medio. Tiene que mencionar que le molesta. Quiero que me des una señal. Ay, ay. ¿Qué te pasó? Me tocaron la pierna, me tocaron. Quiero que te ganes con alguien. Quiero que toques a alguien. No. Con la que sale. ¿Qué te pasó? Que me sentí como así, pues. Por eso le pregunté. No, si fui yo, tranquila. No, pero de verdad. No, mentira. ¿Viste? No fui yo. Ya chocó, pues, manito. Ya llevamos como media hora, ya nos encontramos. ¿No querías ser más chico con él? No, mi hermana ya te cagaste. ¿Eres la guardia del lugar? Mañana, pues, mano. ¿Quieres que hagamos algo? Responden dos personas. Si quieres que hagamos algo, danos una señal. Danos una señal. Te lo voy a preguntar por última vez. Danos una señal. ¿Quién es la persona que está en la puerta? ¿Qué es? ¿Estás en el tercer piso?
¿No? ¿En el primero? Nombra a quien te molesta. Escuché claro, Javi. ¿Qué presencia tú? No, si no estoy. La muerte no. ¿Quién de los presentes es una molestia para ti? Javi, no. Te dije. Yo también Javi. Lo escuché, ¿no? No lo escuché. Javi. Espérame, pregúntale. ¿Quieres, ¿quieres que te pregunte algo él? Hombre, sí. ¿Quieres comunicarte conmigo? Siento el frío. Dime, ¿por qué me quieres hacer daño? Oh, hermano, se asomó algo allá, weón. No, weón. Oye, ¿qué quieres? ¿Quieres que te ayude? Dime la verdad. ¿Necesitas ayuda? ¿Quieres que te ayude? ¿Cómo te puedo ayudar yo? Mira, hazme caso. ¿Tú? En la puerta. Allá, mira, allá. No mires para allá. Mira para acá. Ok. Mira para acá. Dime. Pregunta. ¿Cómo te puedo ayudar? Cámara, dijo. No quiero cámara. No. Hijo, ¿eres él? Soy. ¿Eres él? ¿Estás en la escalera? Sí, está aquí conmigo. Dime, ¿qué necesitas? Lo siento, totalmente ahora en la espalda. Sí, tanto espalda. Lo siento completamente en mi espalda. Ya, pero espera. ¿Quieres comunicarte conmigo? Se le pone el ojo negro. Sí, sí. Sí, está aquí. Sí. El delante, me tocó la pierna delante ahí. Bueno, vení para atrás. Tú quédate ahí, yo voy a preguntar. Tú no hagáis nada. ¿Qué te pasa? Yo también lo estoy viendo por eso. Yo te voy a decir algo, yo no te tengo miedo. Oh, hermano, de la cabeza, hermano. Quiero que le toques el gorro. Cuidado, y por favor, que se lo muevas a alguien. Si quieres que yo te ayude, tienes que hacerlo. ¿Dónde está mi hijo? ¿Quieres que salga de la habitación? No vengan aquí. Te lo voy a volver a repetir. ¿Quieres que salga de la habitación? Espérate. Va a dar un paso fuera de la habitación. Sí. Dos pasos afuera. No, se lo siento. ¿Quieres que siga saliendo? Sí, sí. ¿Por qué? Saliendo, porque es como que no, te está retando. ¿Por qué? No, porque está, se para ahí. Nadie de los que está acá le va a hacer caso. Nosotros nos vamos a ir. ¿Quieres que nos vayamos? Pregúntale el nombre. ¿Cuál es tu nombre? Dime tu nombre. En delante lo dijo. Calmado, calmado. ¿Cuál es tu nombre? Calmado. Dijo, ¿escuchaste qué dijo? ¿Qué dijo? Mile, ¿escuchaste? No. Mile. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos son ustedes? Cuatro. Ah, ¿qué es el nombre de mi polola? Hay cuatro. ¿Qué? Mile, ¿el nombre de mi polola?
Respóndeme, ¿cuántos son? Varios. Varios, dijo, varios. ¿Quieres que nos vayamos de acá? ¿Quieres que nos vayamos de acá? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son ustedes? ¿Qué? Y denme sus nombres, ¿cuántos son? Mamá, la escuché clarísimo. Hola, hola, hola. ¿Cuántos son? Dos. Seis. ¿Cuál es su nombre? Dame un nombre. Te descubrí. Seis, dos son ocho, nosotros somos ocho. No, no, no. Demonio, dime tu nombre. Mira, son seis en legión. En... Oye, ¿quién dijo? Escúchate esa wea. No, pero son con las gaviotas. No, no. Calla. Dame tu nombre. Hay uno y... Dame tu nombre. Te ordeno que me des tu nombre. En el nombre de Cristo, dame tu nombre. ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieres que nos vayamos? Hermano, está muy brígido. Si se arrastra, es muy brígido. ¿Cómo se arrastra? ¿Quién se arrastra? ¿Cuál es tu nombre? Perdón, ¿sabes qué es tu nombre? ¿Sabes qué es tu nombre? Yo ya sé que no. Pero no lo voy a decir. No. Lo único que les voy a decir es que en el capítulo el flaiteano salió, hermano. Vale. Ese. Ya. Te lo dije. Porque Val tiene legiones. No, no es solamente el único. Es el. ¿A quién sigues? Es el asistente de ese. Espérame, espérame. ¿A quién sigues? No lo ves. Ya, ¿estás detrás de la ¿Estás con el micrófono? ¿Ya? ¿Cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi nombre? Te amo mucho. ¿Cuál es el nombre de la persona con chaqueta negra y roja? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Cuál es el nombre de la persona con chaqueta negra y roja brillantes? Me la voy pasando. Ya, hermano. Chocó. ¿Qué dijo? ¿Quieres que JB suba? Sí, al tiro. ¿Con la cámara? Jamie no sabe cuándo me hicimos. No, no voy a quitarme. Vayan en silencio, muchachos, por favor. No, pero te digo, ¿sabes lo que quieres? Pero no, 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 a mí no me habían pasado nada, güey, hasta ahora. ¿Por qué crees que va a ser rápido para acá? Por eso yo te pregunté, güey, ¿por qué la buscáis? No, pasen por ahí con cuidado, se encuentra la hermana va a empujar de ahí para acá, güey. No, pasen, no pasen. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, cuidado. Espérame, güey, más que nací. Es que me acaban de empujar. Yo me quiero bajar ahora. ¿Sabes por qué no empujan? Porque no, ustedes se abrieron. Si no, no me abrieron en ningún momento. Yo con vos me siento más desesperado. Hermano, me empujan, quiero ir. Hermano, él está desesperado. Oh, chico. No, tranquilo, tranquilo, no, si estoy contigo. Pero no me dejen solo atrás, vos. No, tranquilo. Soy el único que no puedo escapar, weón. Hermano. Deja que salgan ellos. Deja que salgan ellos. Tenemos la aquí nosotros.
¿Me quedo con tu teléfono tú con la vela? ¿Esto cómo lo quito? Espérate. Pregúntale, ¿estás aquí con nosotros? Quédate con nosotros, tranquilo, yo no voy a volver. Ok, ahora estamos los que querías. ¿Quieres que subamos? Oh, me siento muy enfermo. Espérate, no, si no. Uno. ¿A quién? No, suba los dos, no suban uno. No. ¿Estás en la escalera? Sí. Sí, está atrás de nosotros. Pero legal este empujar, no está ahí, güey. Hermano, te lo juro. Ni maqueteando, ni una wea. No, hermano. ¿Por qué quieres que suba uno? Hermano, de a dos les van a pasar weas, cabrón. Sí. Apágala nomás. No. ¿Nos quieres hacer daño? No. ¿Por qué mientes? Ya, cabrón, vamos a grabar afuera la dinámica, pues ustedes entran grabando. Nos vamos. Adiós. Tranquilo, no, tú tenés que ir atrás mío. Me siento enfermo, yo siento que no debería estar. ¿Cómo no lo dicen? ¿Qué podría pasar? ¿Por qué tienes que pasarle? Estoy entero correteado, weón. Dale la mano. Oye, te digo una cosa, ¿por qué ese demonio lo está siguiendo en todos los capítulos? Eso es importante, tienen que averiguar por qué lo está siguiendo. Oye, el Melody se fue. Para buscar a un tito. ¿Tú estuviste en el este que estuvo con...? ¿No estuviste con él? No. Ya, cabrón. Pero lo conozco. La siguiente dinámica que vamos a hacer va a ir el Pero Jamie. No va a entrar. Yo no puedo entrar. ¿No? No, está ahí loco. No, capaz es que lo aparte igual ya es tarde. Estoy grabando. ¿Qué hora es? Anda tú con el cabrón. Oye, las 4. Oye, me encima justo a las 3 de la mañana estamos ahí, pues bueno. ¿Sabes qué? Te digo algo. Cuando yo les dije, me empezó a tocar la pierna. Esto es lo que se siente. Es como cuando se te duerme una pierna. Hormigueo. Acá. Me sentí como una mano. Y después, cuando ya me gané acá, es como que se inclinó. Porque era tremendo, loco. Y no era de altura, se arrastraba, era una araña. Bueno, yo por lo menos en lo personal no quiero volver a entrar, sino por el respeto, para que ya... No, era bueno. Y se mostró en... Pues ahí lo que podríamos hacer, vamos a tener que igual saber entrar hasta ahí para cerrar. Cerremos adentro para que lo dejemos aquí adentro. Lo que Locote vio fue una de las caras. Sí, acuérdate que Val tiene tres caras. Dos de animales y una de... Pero hermano, yo digo que alguien entre solo, po. El camino la gote, es que menos la gote con el caos. Yo soy capaz de entrar solo. Vamos, no, pero quiero que vaya la ya, gote vamos. Con el caos. Hermano, hay una cosa así que yo quiero decir. Yo creo que se dieron cuenta en todo momento que yo en ningún momento iba rápido, fui lento. Pero cuando venía contigo, como que... Tú me dijiste empujones. ¿Por qué iba tan rápido? Porque como que te tiraste encima, amigo. Y bueno, hermano, y me empujaron, po, weón. ¿Y este es un capítulo especial o qué? ¿Me van a matar a mí? Te voy a pasar la cámara. Estoy ahí la cámara. ¿Me viste? Soy blogger. Jay, toma. Oye, pero... ¿Dónde? Oye, me cocinaste. Mira, me serviste. Es que queréis vivir la experiencia. No. Mira, con el rojo de aquí terminéis de grabar. No, entonces ya. Aquí con el motorcito rojo terminé de grabar. Y aquí voy. ¿Terminaste de grabar ahora? No, la toques. No, estoy grabando. Termina de grabar nomás. Yo voy a grabar cuando entremos. No, ¿cuál? Este. Sí. Ya. Ahí está grabando. Chicos, ahora se hizo un reto. Y del reto nadie más fue capaz de hacerlo. Así que los dos capaces de hacer este reto son Caos y Cote. Así que ellos van a entrar. Y de hecho Caos me está grabando. Así que de hecho ahora ellos van a entrar al castillo solos, los dos. Así que ahí ustedes van a lograr ver lo que ellos capten. Entren nomás, chicos. Vamos nomás, con fe. Sí. Vamos a poner el audífono bien. Son las latas las que suenan por si acaso. Son las latas.
hay mucha lata. Son tres pisos y nosotros al menos en la parte de la escalera es donde más hemos sentido cosas. Estas son habitaciones. Y esta es la zona más o menos un poco conflictiva. Como pueden ver, estamos completamente solos. Sí. De hecho, como detalle, que esto tiene que haber pasado ya, pero la tabla que está por aquí, ¿cuál es la que se quebró? Es ahí, si no me equivoco. Bueno, por ahí se había quebrado una tabla. Aquí está la tabla que se quebró. Ahí, justo ahí. Ahí está la tabla. Y unos segundos antes me habían empujado ahí arriba. ¿Subimos? Sí. ¿O vamos al tercero? Subamos. Ok. Bueno, a esta parte nadie se atrevió a acompañarnos, por eso nosotros decidimos venir solos. Esta es la parte de aquí, fue exactamente aquí, fue donde me empujaron. ¿Y donde hicimos la sinfonía, se llama? Psicofonía. Psicofonía, fue en esta habitación. Claro. Entonces, complicada la cosa. De hecho, esta habitación habíamos entrado porque es muy inestable. Claro. Y de hecho es como de las más grandes que hay, ¿no? Claro, es una de las más grandes y varias partes del castillo están con peligro de derrumbe, por eso hay que ir con mucho cuidado. Claro. Ay, mi cabeza me duele. La paloma. ¿Sabes cómo se mira la paloma? Y de hecho muchas de las habitaciones tienen como texto. Están ahí como saludando. En la habitación hay como texto medio extraño, no sé, o sea... Ahí dice, the doors. De hecho, delante, cuando estábamos conversando, dijo varios nombres de los que estaban escritos. En la habitación que estábamos recién viendo. Perdón. Te lo juro. Como brujas. Sí, te lo juro. Son pasos. Igual es aterrador. Me va raro. Pero ¿sabéis qué? Yo creo que en el tercero, lo que pasa es que en delante, en el tercero, donde estaban ocurriendo como sonido y cosas raras. ¿Vamos? Vamos. ¿Qué pasó? Ah, la paloma. La paloma. Es que no se ve nada. Ya, pero vamos, tranqui. Vamos los dos juntos y vamos. ¿Qué era? ¿Por dónde era la pasada? No, hay que bajar primero. Sígueme. Hay que ir con cuidado, acuérdate que aquí está roto. Por la orilla, por la orillita. Por aquí, por la orillita. Ya, pero ilumina primero, es que no me gusta. Sí, te estoy iluminando, dale nomás. Lo voy siguiendo, voy atrás tuyo. Da como una taquicardia, anda. Igual da un poco de susto. O sea, realmente nadie más se atrevió a subir aparte de nosotros, entonces es por algo, o sea, si nadie más quiso subir. No sé si fue wea mía o la cámara justo ahí. Ya. Vi cómo va a ser algo, te lo juro. Entonces, déjame ir primero. Déjame ir primero. No, tranqui. Si no estamos haciendo nada malo, solo queremos captar. Literalmente lo vi pasar aquí. Y aquí es justo la parte donde más hay cosas escritas, tal como lo dije en delante. Esta es la parte donde más hay cosas escritas. Claro. Y ahí está Luis, ¿te acordás que en delante dijeron Luis algo así, creo? Claro. Juan, mía. Mira, Juan, el niño de abajo dijo que se llama Juan. En todo caso, el Melody. El Melody se llama Juan. Y el caballero se llama Juan y aquí, Juan. Juan 98. Y justo acá había algo mover. Bueno, es que... Ya esto está siendo muy raro. Sí.
Está muy raro. Lía, no sé qué. Esta es la habitación de arriba donde estábamos recién, ¿cierto? Sí. ¿Y aquí dónde está más cochino? Estas son las donde estaban los nombres, ¿cierto? Sí, las letras. Gutiérrez Gómez. Bueno, supongo que ya nos vamos, ¿no? Sí. Sí. Sí, ya cumplimos nuestro objetivo, nuestra misión de estar arriba. Está todo grabado. Así que vámonos. Misión cumplida, vámonos. Misión cumplida. ¡Corre! ¡No! ¡Help me, help me! Ya está, onda, si gritamos auxilio, los otros están que vienen a socorrerlo. Yo creo que no vienen ni cagando. Ni cagando. No. Imagínate que están todos juntos, aterrados, imagínate. Mira. ¿Qué dice? ¿Chaday? Shadia. Shadia. Quizás que será. Cuidado acá, está el piso muy mal estado. No voy a hacer nada. Ven para acá, no tengo nada. Qué guay el piso. Mira, ¿qué es eso? Una paloma muerta. ¿Otra paloma muerta? Qué guay. ¿Cierto? Sí, baja por allá. Ilumina, ilumina. Que está todo oscuro, como que. Sí. Como que pasan sombras, cosas así, cuando está la luz, ¿no? Entonces, como que uno se siente, entre comillas, un poco más seguro cuando hay luz. Adiós. ¿Qué sintieron, cabrón? Bueno, cuando llegamos hasta el tercer piso, ¿cachai? Pasamos por una habitación. En esa habitación no vimos nada, pero cuando nos dimos la vuelta, como para seguir avanzando, se sintió como que caminaron y como que se trizaron algunas tablas. ¿Cachai? No, eso es lo que sentí, como que en todo momento detrás sentía como que alguien te viene persiguiendo, pero miraba yo todo el rato y no había nadie. No, y realmente fue algo súper loco, porque cuando te pasó la cámara a ti, como que me saqué un peso encima y digamos que cuando pasamos súper rápido, en verdad no indicamos tanto, pero cuando yo estaba enfocando, por ejemplo, allá cuando íbamos subiendo, por la iluminación igual, como que yo miraba de repente para el lado y veía cómo se acercaba, ¿cachai? Cómo pasaba. ¿Y con los audífonos? Y con los audífonos, ahí que de verdad ni me enfoqué mucho en el audio, así como que estaba ahí. Por lo pero menos lo algo que hay, tiene que haber salido. Lo que sí, lo que hay adentro se hace notar. Sí, en el tercer piso decía Juan, ¿cierto? Decía Juan. Juan, ¿no? Río, Juan 93, te lo juro. Juan 93 lo grabamos. ¿Naciste en el 93? De verdad, me estoy weando. Nosotros subimos solo y grabamos y dice claramente Juan 93. Sí, no te estoy weando. De hecho, lo grabamos al inicio, cuando llegamos. Incluso le dije a él y quedó filmado. Ahí dice Juan, el niño de abajo, y el caballero se llama Juan. Mío, y 93. Yo soy una persona que no miente. Pero no puedo. Mira, la otra vez fuimos al cementerio, había un cantante. Habíamos puros cantantes. Yo nací en el año 92, hermano. Mi nombre es Juan. Juan Manuel, mi nombre. Nací en el año 92. Pero no puedo creer. La otra vez había la coincidencia que había la tumba de un cantante. ¿O no, hermano mío? ¿Tú andas ya trayendo a Val entonces? Había un cantante. Y ahora. Juan, chocó mi sangre. Chocó la micro en mi sangre. Oiga, un gusto haberlo conocido. Igualmente. La experiencia estuvo, pero magnífica. Mi compañero, venga, mi sangrecita. Venga, JB The Boy, mi sangre. ¿Sí o no? Estuvo, pero ¿cómo se sintió? ¿Cómo se sintió? Cuéntame. No, fue guay, digo.
Al principio tranquilo, normal. La verdad es que ni se inmutaba la primera habitación, como que me llamó la atención, pues, pero ya subiendo al segundo piso empecé ya... Habláis bonito, pero, mi sangre. ¿En el tercero, qué sentí cuando no, eso te buscaba a ti? Primero, como yo les dije a los chiquillos, igual les dio risa, pues, pero yo les dije que tocara a alguien, tocaron a la Cote y me tocaron después a mí la pierna, porque le dije que obviamente que me tocaran a Chay. Pero como, disculpen, yo sé producción, yo sé que esto tiene que ser serio, pero discúlpeme, pero ¿cómo era que te dijiste? Tócame, te quiero sentir. ¿Cómo era que le dijiste? Que te tocaba, te quiero sentir. No, en el momento. Oye, pero tú donde dijiste eso, después decías JD, y quería todo contigo. Todo contigo. Primero decía sangre. ¿Por qué no te fuiste a la pieza? ¿Por qué no te fuiste a la pieza con él? Había hasta una cama. Sí. De cagada. ¿Tú te encerrarías con un demonio? ¿Con Val? Pero sí. ¿Qué me decías adelante? Oye, tú, pero... ¿Pero qué me decías adelante? ¿Tú vendrías a acampar con el JD aquí? No. ¿Sí? ¿Una noche sola? No, señor director. Pone una carta y venga, pues mi sangre. Nosotros, es que nosotros ya estamos... Nosotros ya hemos vivido hartas experiencias paranormales. Ya, no, no es que estemos acostumbrados, siempre me sorprendo, tengo los mismos dolores de espalda, que esos son por muchas cargas energéticas. Pero lo importante aquí es cómo ustedes se sienten, porque nosotros los traemos a ustedes como testigos de fe. Como Ahora entendí. Ustedes pueden corroborar que ocurren cosas aquí. Sí. Y ustedes en sus casas van a saber si esto, lo que vieron, si van a, seguramente irán marcando los minutos donde pasa esto, pasa esto otro. Ustedes van a ser los únicos dueños de la verdad acá. Yo no les digo si pasó algo, nada. No les voy a decir nada. Ustedes lo van a ver en el video y me van a encontrar la razón o se van a ir en contra. Pero muchas gracias por estar aquí en el video. Gracias a los invitados por haber venido. Muchas gracias a todos. Auspiciador Corona. Gracias por haber venido. Espero que hayan disfrutado este capítulo. La última palabra la tiene usted. No lo puedo creer. Casi me da un beso y quedó grabado en cámara. No, no es poner esa guada. No, tenéis que ponerla porque tiene que tener. Aquí estamos mostrando todo lo que pasa. Sí. Y yo lo vi cuando él estaba por atrás tuyo y te hacía así: no tengan miedo. Cabo. Aquí ya se entran a despedir todos nuestros invitados. Muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias, de verdad. Lo hace bien, o sea, es difícil decir que bien porque es algo complicado, pero fue una experiencia única que de verdad se agradece la invitación. Yo hace rato que estaba como viéndolo, reaccionando, y estar acá fue como wow, o sea, de verdad, muchas gracias. Y nada, pues recuerden apoyar porque están los chiquillos dándole con todo, un contenido que no se ve en el país y algo que yo creo que tienen que darle más apoyo porque de verdad que se lo merece. Así que eso, gracias por la invitación, hermano. Gracias a ti, pues acuérdate que no va a ser la última vez, pues. Sí, que me van a ver de nuevo. ¿Qué le vamos a hacer? Siempre invitamos después a los mismos invitados, los volvemos a invitar a otro capítulo. Cote. Gracias por haber venido primero que nada. Gracias a ustedes por la invitación, primero que todo. Moría de susto en ciertas partes, ¿cachai? Pero por lo menos no fue algo como desagradable, ¿cachai? Porque no tuve la necesidad ni de salir corriendo, ni nada de eso, ni de gritar después, obviamente. Así que contenta con la invitación y agradable la visita al castillo. Gracias por venir, JB. Se murió. Chocó. Y se marchó. Ana, este ya es la invitada especial de la casa, mi guacho. ¿Qué experiencia estuvo aquí? Fue guático, arriba del último fue guático. No debería haberle pedido que se acercara tanto. No, yo qué loco cuando dijo, ¿qué quieres? Tu sangre, dijo. Cheo. Hermano, y ahí quedó, no sé, es que nosotros, como te digo, el espectro del audio lo va a escuchar mejor que nosotros, pero yo lo escuché claro en esa parte y te mencionó varias veces. Y más como 5 más o menos. Sí. Es porque a lo mejor él sabía que yo lo estaba viendo. Puede ser una de esas. Que tú lo estás retando, sí. Sí, porque yo al fin y al cabo, es que sabes que es muy cuático, porque yo le dije a los chiquillos, sí se ve alguien, pero se está arrastrando, ¿vale? No es una persona alta. Y ahí después cuando yo te dije, bueno, es. Yo te lo dije ahí justo cuando estábamos, y no sé si me habréis captado, pero... Sí, pues si la Cote y el Ángelo también vieron esa sombra. Era conscientemente era Balco, bueno. Pero alguien lo tiene en el cuerpo, alguien lo está arrastrando, alguien se lo llevó. Y tiene que ser alguien, tú, el Ángelo. Del equipo.
Sí, uno de los dos lo está trayéndolo, porque es que era, yo nunca pensé verlo así tan cual. Más encima no hizo tres cosas relacionadas con Juan. Oye. Juan el Bautista. Vamos a... Y acuérdate que él tiene tres caras. Dos de animal y la cara humana para... Yeah. No, yo no creo que haya sido Val, pero sí que era un tiene que haber sido algún demonio, algo del... No. Algo brígido, porque lo estuvo siguiendo, estuvo jugando con nosotros, final, no era bueno por lo menos. Al final se desequilibró, todos sentían como esa vibra, ¿cachai? Igual hay que tener cuidado, porque al fin y al cabo yo sé que no me lo voy a llevar. No, porque ahora vamos a cerrar, vamos a hacer la oración. Ahora, ¿cierto? Vamos a cortar. Vamos a cerrar y ya ustedes nos van a ver, seguir viendo, sí. Más, así que Santi, muchas gracias por haber Santi, estado aquí con nosotros, haber llegado hasta este minuto. Gracias por sus likes, sus suscripciones, perdón, que igual estoy medio, todavía me duele la espalda. Igual cuando tiremos el concurso con suscriptores, espero que ustedes se anoten para que vengan con nosotros y puedan sentir lo que nosotros sentimos estando grabando acá. Oigan, sí. Así que muy buenas noches. Suscríbanse a nuestro canal, síganos en Instagram, Apocalipsis Paranormal, y sigan los Instagram de los personajes que hoy estuvieron, que los vamos a dejar en la descripción. Un pequeño aviso de publicidad, venimos con TikTok, los del rating, venimos a romper, malito maloso, así que vamos para allá, Cangrinaje, Dutch, vamos a romper los del rating. Yo vengo con TikTok, así que espero tener todo el apoyo de ustedes, todo mi sangre activo, con la gente de Paranormal. Así que estamos bendecidos, le damos muchas gracias a todos por el apoyo, así que bacán. Venimos con TikTok a romper los del rating. Esto es Apocalipsis Paranormal, muy buenas noches.